Este es el incendio más grande en la historia que hemos tenido. Desde el momento que nosotros vimos el humo allá por lunes a la mañana, que en realidad esto ha comenzado el domingo de noche, tarde noche, hemos tenido los picos máximos, en realidad más estremecedores, llamémosle así si querés, el día miércoles y jueves, con el trabajo de los helicópteros, más toda la gente que nos ha venido, ustedes, bueno. Nuestro campamento base, se le ha dado combate y lo hemos venido trabajando y bueno, ha sido muy raro porque se ha desplegado. Nosotros antes podíamos decir que estos incendios decíamos, bueno, avanza hacia el sur o avanza hacia el norte. Este ha avanzado para todos los puntos cardinales. Y en cada frente de incendio teníamos una distancia con el otro opuesto a 30 kilómetros. Entonces era muy difícil, teníamos que hacer un despliegue de gente muy grande. Gracias a Dios contamos con los recursos, tenemos una comunicación directa con el gobernador. Nosotros al final del día o en cuando lo necesitamos lo hablamos, pero al final del día le pasamos el parte, tenemos la gente de Defensa Civil, tenemos la gente de áreas protegidas, no sé, medio ambiente, municipio, ustedes ven bomberos voluntarios de distintos puntos del país y los bomberos de la provincia de San Juan, que son los que están un poco a cargo de toda esta cuestión. Y la gente de salud trabajando, así que bueno. Bueno, en estos días nosotros hemos sido convocados, en donde en esa región la compone Mendoza, San Juan, La Rioja y Córdoba. Vinimos 40, 10 de logística y comunicación y 30 para brigadistas para ir directamente a la línea de fuego. Nos encontramos con un incendio que está fuera de control. Sí, pero con algunas áreas con anclajes en donde no corre peligro la población o tener incendios interfaz. Cada provincia tiene su método de trabajo, su forma de trabajar hacia el incendio. Nosotros nos acoplamos a la parte de la provincia de San Juan. Nosotros tenemos otros métodos de trabajar, pero no son muy diferentes. Cuando nos pasaron el parte del incendio, nos dijeron que, bueno, había distintos focos desplegados en la sierra. Entonces, bueno, se pudo hacer un sobrevuelo para ver cómo estaba todo. Y bueno, logramos encontrar los focos, de los cuales, bueno, uno de los chicos fueron a la sierra, donde se tuvieron que caminar 8 kilómetros aproximadamente. Todo el despliegue y tenemos arriba de 200 personas. Arriba de 200 personas. Ustedes han visto el campamento base, pero en el municipio tenemos otro campamento base también, que es el donde provisionamos todo. Este ha sido el principal en realidad, pero los primeros 3-4 días los hemos tenido en la sierra, en el puesto San Antonio, en el puesto La Cumbre, también hemos tenido por la escuela de la sierra. Así que bueno, ha sido muy grande el despliegue en esta semana. Ya lo que está quemado y protegimos como prioritario siempre los puestos, las viviendas de la gente y eso, que no tengamos ningún herido, que no tengamos nadie lesionado, ya es un triunfo, digamos así. Y ahora viene algo que por ahí no lo pensamos porque con el vértigo de esto de que a cada rato estamos haciendo algo, luchando contra el incendio, a partir del lunes, si se calma ahora, tenemos que empezar a ver el día después. Puesteros sin pastizales para comer los animales, tenemos que ver que la gente no tiene leña porque se quemó todo. Tenemos que ver que todo ha quedado un desierto y el día de mañana cuando caigan tres gotas se nos va a producir una inundación. Es todo lo que tenemos que ir analizando el día después.